Bienvenidos a Legalizado. Nos encanta tenerlos aquí. Como saben, ya llevamos varios capítulos hablando sobre ese derecho que tanto les interesa. Y hoy es domingo, domingo de Legalizados. O domingo de Divorciados. Mi nombre es Mercedes Luque. Y mi nombre es Miguel Parra. Síganos en nuestras redes porque ya tenemos canal de YouTube, Legalizados. Suscríbanse. Y síganos también en Instagram, @legalizados. Hoy conversaremos sobre el divorcio en Venezuela. Y para eso les tenemos un invitado increíble, el doctor Joan Olivar. Legalizados es patrocinado por Parra Varela Abogados, Enrique Luque y Asociados Despacho de Abogados, y Moreno Restaurante. Para hablar sobre el divorcio en Venezuela, tenemos que comenzar a hablar sobre el matrimonio. Entonces, doctor, ¿qué es el matrimonio? Bueno, el matrimonio es simplemente la unión que tiene un hombre y una mujer, que tienen, en este caso, todos los requisitos para poder contraer matrimonio. Es decir, ellos van, se acercan a un registro civil, manifiestan su voluntad de que no, de que desean contraer matrimonio, okay, y pues se casan. Le dan un acta de matrimonio y en este caso ya pasan a ser unos cónyuges. Okay. Ese es el matrimonio. Cuando ya, por supuesto, no se llevan bien, empiezan los problemas, pues... Entra la consecuencia del divorcio. Exactamente. Entonces, entramos en materia, bueno, de eso. Joan, un placer de verdad tenerte aquí. Para nosotros es un placer. Y bueno, como queremos entrar en materia, que es justamente el tema de hoy, quiero que nos hables un poco sobre cómo establece la ley el divorcio, sobre esos causales de divorcio que están tipificados en el Código Civil, en el artículo 185, donde hablaban que eran taxativas y no enunciativas, y según varias sentencias ha evolucionado un poco ese tema y ya dejaron de ser totalmente taxativas y ahora son un poco más enunciativas, donde puedes alegar otros hechos donde puedan entrar ese tema del divorcio. Entonces quiero que más o menos nos toques ese tema y nos hables un poco del divorcio. Bueno, vamos a empezar de lo micro a lo macro. Entonces, si teníamos de que el matrimonio era la manifestación de voluntad de dos personas, hombre y mujer, en adquirir lo que vendría siendo, en este caso, la connotación de cónyuges, okay, el divorcio es todo lo contrario. ¿En qué sentido? Es la disolución que a través de una sentencia dictada por un tribunal acuerda la disolución del vínculo que a ellos los unió. Okay. Tal lo menciona el artículo 184 del Código Civil venezolano, que existen dos maneras de divorciarse. Okay. Perdón, hay dos maneras de cómo disolver el matrimonio. Uno es a través del divorcio y la otra, que no todo el mundo quiere, que es a través de la muerte. Ah, por supuesto. Pero esas son las, sí, dos formas de cómo realizarlo. De esa manera se estipula. Ahora bien, el divorcio en Venezuela ha venido cambiando, ha venido esa manera de disolver el vínculo, ha venido mutando de acuerdo a la necesidad que han tenido las personas, o en este caso los cónyuges, al momento de, bueno, de decir, mira, chamo, ¿sabes qué? Se acabó. Claro. Esto se acabó, ya no hay vuelta atrás, necesitamos separarnos. Y una de las primeras instituciones que se generó en razón del divorcio viene siendo lo que corresponde a la separación de cuerpos, que eso también era una figura que se encontraba estipulada en lo que corresponde, sí, al Código Civil. Y que anteriormente era prácticamente lo único que se podía hacer, separarse de cuerpos y de bienes, si no tenías 5 años casado. Era como una de las opciones, porque eventualmente al solicitar la separación de cuerpos y bienes y estar decretado, al año siguiente tú podías solicitar la conversión en divorcio. De lo contrario, tenías que esperar 5 años para poder divorciarte. Sí, en efecto, porque la separación de cuerpos como tal buscaba que, digamos, los cónyuges no se separaran. ¿En qué sentido? Pues el Estado garantiza la protección de la familia, claro, y el matrimonio, el origen del matrimonio familiar, es para eso, para tener una institución familiar que pueda garantizarle a las personas que obtengan su núcleo familiar, su hogar, su familia, tengan hijos, y esa es la institución como tal, claro, del matrimonio. Ahora bien, al tener el divorcio y tener en este caso el otro tema también que corresponde a la separación de cuerpo, pues es simplemente una garantía que le da el Estado, bueno, si ustedes no pueden de alguna forma seguir adelante, vamos a divorciarlo. Con respecto a la separación, uh-huh, de cuerpos, es totalmente válido lo que mencionas. ¿Por qué? Porque anteriormente simplemente podías alegar ciertas causales
para que se pudiera separar. Y existía un periodo, digamos, vamos a decirle un pase libre, okay. Donde tenías un año para poder reconciliarte. Si en ese año no había reconciliación, las partes interesadas solicitaban el divorcio. Una vez que solicitabas la separación de cuerpo. Efectivamente. Eso era como lo que quería el legislador. Mira, si no estás 1000% seguro o hay niños de por medio, hagan esta figura de separación de cuerpos y bienes, que durante el año siguiente, si se reconcilian, no ha pasado nada. Bueno, pero si no, lo convierten claro, en divorcio. Claro, que la verdad, capaz antes el tema de los 5 años es lo que se hacía un poco, ¿cómo decirlo así? Engorroso y como que un poco no adaptado a la realidad, capaz. O sea, porque yo para Miguel Parra, el tema de la separación de cuerpos, que ahorita justamente era como el pre, o sea, antes de poder divorciarte, creo que era muy acertada en la ley por el tema de justamente lo que usted habla de la institución familiar, que tú, al fin y al cabo, haya niños o no haya niños, que lo intentes. Como la familia es el bien de toda sociedad o es lo que busca, normalmente tú buscas sanar ese problema que tengas, ¿verdad? Y poder conllevar eso y que pueda evolucionar, o sea, sí, porque también, no por cualquier, como ahorita creo que es el tema que vamos a tocar, el tema de que por eso antes eran más taxativos y a que ahora pueden entrar otros supuestos, creo que en ese sentido se buscaba la protección de la familia, más allá de que capaz habría que tipificarlo de una manera distinta porque hay que ir evolucionando, y con lo que hablamos usted y yo antes de empezar el capítulo era de que del Código Civil también ha estado un poco no está tan adaptado a la realidad. Sí, claro, hablamos de un Código Civil de 1982, muy viejo, y la anterior reforma fue en 1961, entonces claro. Por eso va buscando, igual que como la sentencia, bueno, que es lo que vamos a hablar ahorita, fue justamente ir adaptándose a eso, claro, un poco a la realidad. Claro. Sí, de lo que ha ocurrido, ¿no? Claro, porque eso es algo muy importante que deben de saber, o sea, las leyes deberían de ir de acuerdo a la evolución de la sociedad. Claro. Y si nosotros no tenemos en este caso una evolución de inmediata, siempre va a haber atraso, y quizás esas instituciones que dieron origen en su momento a lo que fue la razón de ser del divorcio, hoy día son innecesarias. Claro. Ve algo, si nosotros hablamos de que el divorcio antes de lo que fueron estas tres jurisprudencias nuevas era y existía solamente separación de cuerpos, divorcio contencioso de conformidad al artículo 185 y el divorcio solución o divorcio remedio de conformidad al artículo 185A. Claro. ¿Qué diferencias tiene una de otras? Pues el divorcio contencioso simplemente era taxativo de conformidad a lo que establecía el artículo 185, que era si había adulterio. Hablemos exacto de cuáles eran las causales. Exacto, si había adulterio, si había sevicias e injurias. ¿Qué significa eso? Pues es imposible la vida en común, existe maltrato, todo esto, la prostitución del cónyuge. Todo debidamente probado, ¿no? Claro. Es que mira, mi cónyuge se está prostituyendo. Como no van el derecho, todo lo que no se prueba no existe. Es correcto. Entonces, ese tipo de causales eran las que podían alegar el cónyuge que no está en curso en ellas, claro. Es el que podía alegar y solicitar el divorcio. Ahora bien, abandono del hogar, que es este caso que pasaba mucho y pasa todavía. Bueno, mira, yo no te calo más, yo no quiero estar más contigo, sencillamente agarro mis macundales y me voy, porque lo que están buscando es simplemente la tranquilidad emocional, que eso es sumamente importante también en los procesos de divorcio. Pues si tú no tienes una tranquilidad y no puedes llevar a cabo quizás ese proceso de ruptura, se involucra, y más que todo en los casos cuando hay niños, se involucra ese afecto, ese sentimiento a flor de piel, claro. Y afecta también el tema de los niños, pero ese no es el momento ahorita donde podemos... ¿Cómo probar el abandono del hogar? Uno le decía al cliente, anda al closet, tómale foto a todo, así como medio dramático, que sean los ganchos solos, las gavetas vacías, el baño solo con tus cosas, porque es que todo eso que tenías que hacer de manera contencioso tienes que probar. El tema de la adulterio, ¿cómo probabas tú el adulterio? Eso fue imposible, porque tenía, mira, hablando de manera coloquial, ¿qué se considera adulterio en sí? El adulterio porque como un beso tal, es un adulterio. No, no. ¿Cómo tú justificas con todas las el adulterio sociales como tal? Porque, y que el criterio, porque eso es algo bastante importante, más allá de que yo particularmente no he ejercido el divorcio como tal. Más allá de que conozco la ley, como todo abogado uno siempre conoce todo, un poco del todo, creo que el criterio de que es
por ende, que está aquí también, por el criterio del legislador en realidad en ese tema, ¿cómo es? Pero es que ve algo, con el tema del adulterio, para terminar ya lo que vendría siendo el 185, el adulterio viene y radica del mismo tema machista que tenía la sociedad venezolana desde hace muchos años. Y que todavía sigue. Exacto, desde hace muchos años. Entonces, ¿sabías que el adulterio nada más se podía probar con respecto a las mujeres? Sí. O sea, el hombre, de esa manera. Fotos reveladas. No, y no. No, ni siquiera eso, Mercedes. O sea, era el hecho de que para poder demostrar el adulterio tenías que conseguir a la persona en pleno coito, o sea, en pleno acto. Hubo un caso, recuerdo que hubo un caso muy famoso en un hotel venezolano con un señor mayorcito, casadito, sí, claro, que lo agarraron en la piscina porque el señor le dio un infarto. Claro. En la piscina. Ay, claro. Y ahí fue que llegó todo el mundo, ¡ah, foto! Sí, y claro, lo agarraron en el acto, la pobre mujer. La pobre mujer no. Porque la señora seguro sabía que es casada. La mujer con el señor pobrecito que falleció. Y ahí fue como que, bueno, hecho público y notorio. Fue un escándalo. No sé ahorita con las redes sociales si eso es algo un poco más fácil de probar. No, ya eso está en desuso. Pero eso no es muy difícil. No, y ya se encuentra en desuso porque de hecho había una pena establecida en el Código Penal venezolano que fue derogado porque sancionaban a la cónyuge adúltera, entonces ya eso no existe. Sí. Pero ¿qué pasa? Tema machismo que hablamos. Exacto, ¿qué pasa? Eso ha venido suavizándose. Hablamos ahora de otro de los procesos del divorcio, del divorcio remedio, del divorcio solución, sí, que es el artículo 185A, que es el express. Y entonces en ese sentido tú decías, bueno, yo tengo una ruptura prolongada de más de 5 años, me fui, entonces como ya yo tengo una ruptura prolongada, pues yo puedo solicitar de que se inicie el divorcio. Uh-huh. ¿De qué forma? Bueno, si tengo hijos, importante, Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente, claro, es el lugar donde reside el niño, o si no tengo hijos, tribunales de municipio. Esa era otra forma, era un poco más sencillo, y simplemente tenías que alegar esa ruptura como tal, claro, de ese procedimiento. Ahora bien, lo que corresponde a las nuevas jurisprudencias y las nuevas formas, uh-huh, de cómo llegar, sí, al divorcio, simplemente vino a relajar, entre comillas, lo que es el procedimiento que era... Muchísimo. Exacto, pero ya no es simplemente, mira, no, es el 185A, es esto. Que es el 1070 de la de que estamos hablando. Sí, está la sentencia 6, sí, la 446, la 693, la 1070. Sentencias que fueron relajando de una u otra forma al decir de que no son taxativas. ¿Qué quiere decir taxativas? Que son nada más estas. Son estas que establezco yo, que simplemente adulterio, abandono de hogar, que se dice injuria y todo esto, sí, que se complicaba demostrarlo. Anteriormente solo eran esas causales, y no podía salirse de esas causales. Tal cual. Entonces ahora se ha relajado y amplías un poco más todo lo que tiene que ver el tema. Entonces, en ese sentido, pues una persona, que eso es otra cosa también importante, si una persona resulta que contrae matrimonio el día de hoy y, uh-huh, tiene su acta de matrimonio el día de hoy, okay, y resulta que acontece que en la noche de bodas la persona no le correspondió o no le dio o le dijo, mira, no, me cualquier gusta otra cosa no tuvo quizás ese feedback que tuvieron en ese hecho, pues sencillamente la persona al otro día o a los dos días después de que pase su despecho, al día de despacho hábil siguiente. Exacto, al día de despacho hábil siguiente puede solicitar su divorcio y eso es totalmente, sí, válido. Eso anteriormente no pasó. Y tiene esa causal es súper subjetiva. Porque es el desamor como tal. No necesariamente desamor. Deberían ser causales que en efecto el juez diga, bueno, es verdad, esto hace la vida. Claro. Okay, pero como... ahora en ese tema particular, bueno, más allá de que capaz cuando no tienen niños puede ser un poco más fácil, ¿no? O sea, uh-huh, porque no existe ese vínculo completamente familiar que al fin y al cabo la familia es para formar. Tener hijos, en cierta manera. O sea, que eso de fácil, eso de fácil es relativo. O sea, no hablo de fácil en el sentido, es que es emocionalmente. Tú lo dices a nivel pragmático. Es mucho más pragmático y emocionalmente no es nada más dos personas que se ven involucradas, sino son más personas involucradas. Los psicólogos señalan de que ruptura es ruptura, sea con hijos o sin hijos, y es la misma, claro, forma porque es el mismo dolor. Pero sí, pero lo que hablo es que hay, pero el dolor se subsume nada más en dos personas. En dos personas, no y más que con los hijos. O sea, lo que hablo es que si no tienes hijos,
El tema no es que no sea, hablo de la, lo que pragmático, es que, no claro, hablo de, claro. de es que, más sencillo el nivel de la demanda. Claro, exactamente. Sí, pero no me refiero, exactamente a eso, me refiero al tema de que cuando existen niños, el tema de los niños es complicado porque más allá de que aquí son es una pareja que no tuvo hijos, capaz aunque existe el dolor, porque el dolor va a existir en cualquier parte va a existir el dolor, pero aquí hay niños involucrados y indiferentemente de que uno tenga capaz un raciocinio, tenga una madurez distinta, el niño no la tiene. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y entonces, para mí, y eso lo he visto hasta cuando uno va creciendo, va dándose cuenta por qué la gente empieza o toma características de sus padres. Es porque cuando tú estás en un ambiente familiar tóxico, que por eso creo que también a veces el divorcio es necesario, porque mantenerlo puede ser peor. Eso con niños puede hacer que lo defina o no. Claro, lo que acuérdate. Eso es lo que me refiero. Los padres, la mayoría de las veces, o no se dan cuenta y quieren tratar de. Que está bien, tratar de mejorar esa relación a ver si puede funcionar. Pero como dices tú, a veces el único remedio. Es necesario. Porque es demasiado tóxico, porque a veces capaz es mucho mejor. La solución es el divorcio, porque como. Ver a que tus padres, por decirlo así, coloquialmente hablamos de que no es que literalmente se están matando, pero se matan en el sentido de que todo el tiempo es una pelea, por cada cosa que ellos ven, todo el tiempo es una pelea, un insulto, claro. Algo. Eso te va desgastando, más allá que tú digas que no te interesa, uno le ha afectado, más allá que tenga familia estable, ¿no? Claro, lo que pasa es que acuérdate que tú como, en este caso, ya tú como familia, como matrimonio, si tú tienes a tus hijos nunca van a llegar a ver ni nunca van a entender de que sus padres se separaron. Nunca claro, van a entender de que van a tener dos cumpleaños. Claro, claro, nunca van a entender de que tienen dos casas, papá o mamá tiene que visitarlo cada 15 días. O sea, ese tipo de cosas que son instituciones que se llevan más adelante. En la sociedad no es lo normal. Que no es lo normal, sin embargo... Es nueva, es la nueva normalidad. Sí, es la nueva normalidad. Más usual de lo que uno es la nueva normalidad por el hecho de tener familias disfuncionales, por el hecho de la diáspora venezolana. O sea, son realidades que son palpables a tal punto de también el control y del embarazo de los adolescentes. Ah, precoz, sí, o sea, el embarazo precoz. O sea, son muchas cosas que se salen quizás de lo que viene siendo matrimonio, pero con el tema de las instituciones familiares sumamente importantes. Claro. Y en el caso que tú estipulas o que tú señalabas, en efecto, es más llevadero, es más llevadero un procedimiento donde no tienes hijos involucrados, donde no tienes que pelear. Claro, que es algo que deberíamos después tocar un poquito. Además, ¿sabes lo que es difícil? Que se pongan de acuerdo los padres con el régimen alimenticio, el quién compra los útiles, tal cómo cual. Van a hacer las vacaciones. Sí, la separación eso como tal. De, sola, o sea, en las cambio, obligaciones que tiene todo sin padre. Sin hijos, sí, exacto, pero sin hijos, el nivel o la demanda es, okay, vamos a ponerle el último domicilio conyugal, si tuvieron descendencia o claro, no. Claro, los requisitos si que tienes, los requisitos que tienes que llevar el nivel de la demanda. Con ¿no? hijos tienes tantas obligaciones como padre que tienen que dejarlas ahí, claro, que para ponerse de acuerdo es tan complicado. Claro, porque o sea, por lo menos se tarda más tiempo. Lo que pasa es que en un proceso de divorcio, cuando tienes tú tienes niños o niñas o adolescentes, a pesar de que tienes que ir a una jurisdicción especial, también debes de fijar lo que se llaman las instituciones familiares, que las instituciones familiares son aquellas que en favor y beneficio de los niños, tú debes estipular para el caso tal de que exista la separación. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mira, si el niño tiene igual o menor a 7 años, le corresponde estar con la madre. Sí, sí. Ojo, siempre y cuando estas circunstancias que la madre tenga, en este caso la sea custodia, estable. La persona esté estable, te cuerda, o sea, todo lo que corresponde a ese aspecto. Ahora bien, en razón del padre, que es el padre no custodio, es decir, que no va a estar conviviendo con el niño, su 50% en relación a la obligación de manutención. Claro. ¿Qué es la obligación de manutención? Bueno, comida, vestido, hogar. ¿Hay un porcentaje? Todo. O sea, sí, no. Y una pregunta importantísima, porque lamentablemente unos clientes. Varios clientes andan en esta situación. Actualmente ahorita en cuarentena no hay como divorciarse. En efecto, en este momento depende y es muy importante lo que corresponde a la asesoría y el manejo que pueda tener el abogado especialista. ¿Por qué? Porque el abogado especialista es aquel que va a poder sentar a ambas partes a poder solucionar ese conflicto. Claro. Y de una u otra manera
estipular lo que vendría siendo. Adelantando y estipular eso que sería la disolución del vínculo a posteriori. Y entonces vas fijando, mira, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a dar? ¿Cuánto le vas a dar al niño? ¿Con quién se va a quedar el niño? ¿Dónde va a vivir el niño? Y la pareja seguramente se queda un poco más tranquila teniendo algo adelantado. Claro, o sea, porque hay gente que dice, oye, yo por lo menos quiero ir adelantando es algo. Es necesario, y hay que en este caso, bueno, mira, si ya tienes dónde irte, porque también hay situaciones, mira, ya te puedes ir para tal sitio, bueno, vente para acá, vive aquí. Esas cosas se pueden ir manejando, y eso es importante de tener en cuenta en el momento de que el abogado especialista lleve a cabo esta situación. O sea, es sumamente interesante y sumamente importante. Ok, perfecto. Ok, tenemos entonces algo que quería preguntar. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado cuando te piden un divorcio? Ah, no. ¿Qué es lo que más? A ver, por ejemplo, a mí me pasó en la experiencia. Que en los bienes repartidos entre los cónyuges tuve que diferenciar y que un DVD para acá, un Blu-ray para acá, un juego de vajilla para acá, un juego de ollas para acá. Que decía, Dios mío, no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para llevarse esto, porque uno habla, bueno, que de vehículos, de bienes inmuebles, que tú dices, bueno, esto es más complicado, ¿no? De quién le cede quién el 50% en acciones de compañía. Pero llegar a tal nivel de ni siquiera poder repartir. Oye, mira, llévate las ollas tú y yo me llevo los platos. Y que quede, ellos dijeron, quiero que quede plasmado en el documento que él se está llevando mis ollas y que yo se las estoy cediendo. Y todo era, fulanito le cede el 50% de las ollas, el juego de ollas a fulanita. Y yo decía, no puede ser, Dios mío. Entonces, eso a mí me causó mucha, no tanto desagrado, era como que, qué impresionante, y tenían dos hijos preciosos y alegres esos niños. Yo decía, no puede ser que no se puedan poner de acuerdo ni con una vajilla. Bueno, pero llega un momento en que en que se vuelve totalmente inestable y cada quien ya vela más por el dolor que está pasando, más digo yo, pensar en la familia que tienes y en realidad que después eso puede estar haciéndole daño. Mira, ¿no? Aquí hay algo muy importante, y es que nadie, absolutamente nadie, sabe ¿Con quién se iba, casa, o sea, hasta que se divorcie. Sí. Señores, es más, usted quiere conocer. Mira, hay algo que quería decirle, que algo que me dijo Joan aquí, que lo discutimos, ¿no? Sobre que él tenía una forma particular o una opinión de lo que era el divorcio. Y creo que es un poco romántico y me gustaría que la compartieras aquí. Aquí lo romántico es para que, bueno, yo porque la verdad, porque bueno, porque yo vengo de una familia católica donde yo creo que más allá de los problemas que puedas tener en tu caso, creo que yo el derecho o el derecho de la familia lo veo como que existe esa protección. Sé que el divorcio existe, sé que hay momentos en que es necesario y todo, pero por lo menos el tema de la separación de cuerpos y todo, yo creo que está hecho por algo en específico, que pueda evolucionar y que pudiera adaptarse a una realidad de hoy en día. Sí, porque puede haber esa reconciliación, porque si no, no hubiera existido. Sí, claro. Porque si tienes hijos, capaz si no tienes hijos, pero no te cases si tienes un mes con él conociéndolo. O sea, cásate. No, para mí, bueno, casarse significa, es una institución, casarse es verdaderamente querer formar una familia, porque si no, ¿para qué te casas? Claro. Entonces, hablamos de entonces de unión estable de hecho, no te cases. Y ve a echarte un mic que Miguel está soltero y... No, pero quiero que compartas justamente esto, que la verdad me llamó muchísimo la atención, porque es muy cierto. Claro. Y me gustaría que se lo dijeras para que lo escucharan. Es que es así, o sea, el divorcio yo lo concibo como la última demostración de amor que puede tener uno de los cónyuges, o en este caso ambos cónyuges, en relación a esa relación que tuvieron. ¿Por qué? Porque sencillamente determinan, mira, ya no podemos estar juntos, sí, ya lo que nosotros o lo que nos unió en un momento no puede ser, cada quien por su lado, eso sería perfecto, pero no pasa. No. Pero sí hay casos no, inclusive de que... Mira, que quiero mi divorcio que sea lo más normal, tranquilo, lo más normal. Sí, es que de hecho, yo soy una de las personas que en lo que corresponde a la firma ofrezco los servicios del divorcio más tranquilo posible. Claro. Lo más ameno. En esta situación que es tan, o sea, que es tan complicada, lo más ameno posible. Claro, porque todo eso se traduce en tranquilidad, en seguridad, claro, en que su familia pueda llevar de manera progresiva lo que es la ruptura, y también no en tema económico, porque
un divorcio peleado, nadie sabe cuánto vale un divorcio. Epa, un divorcio peleado es costoso. Totalmente. Y dura tiempo. Y más hoy día en Venezuela, un divorcio contencioso, y quienes se casaron en algún momento y se divorciaron de manera contenciosa pueden decir de que un divorcio les duró 10 años. Fácil. Hoy día divorciarse dura un mes, tres meses, dependiendo. En una situación normal, Pero eso que tú dices, y yo ahora justamente por eso quería que lo compartiera, porque es justamente eso que muchísima gente o hemos escuchado cuando habla de que cuando tú verdaderamente amaste, más allá de todo lo que pudo haber pasado y el odio, y de que bueno, del amor al odio un solo paso. Es correcto. Creo que si verdaderamente amaste, déjalo ir. O sea, más allá de todo eso, ve a tus hijos, porque también creo que si tienes hijos en ese momento, vela por ellos, no seas egoísta. Y bueno, yo podré estar hablando así, yo no sé en algún momento si me puedo echar soga al cuello, pero lo que hablo es de que, más allá de los problemas que pudieron haber, piensa en tu familia, piensa que tu familia no nada más es tu esposo, es tus hijos también. Ahí. Entonces creo que más allá de eso, traten de llevarlo lo más ameno posible, más que todo por ellos. Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes acá. En lo que corresponde al proceso de divorcio. Uh-huh. Y en una oportunidad, y por eso es que yo digo que, mira, cásense y divórciense las veces que quieran. Cásense y divórciense las veces que quieran. Mi papá, que es abogado, tenía una pareja que lo que le dijo, mira, ustedes me están haciendo los años, eso es una maravilla, pero ellos se casaron tres veces y se divorciaron las tres veces. Pero es que ellos mismos, a eso decía, iba. Pero otra vez yo voy a eso iba. Bueno, mira, a eso iba. Yo fui funcionario en los tribunales de protección de niño, niña, adolescente del área metropolitana de Caracas por aproximadamente 4 años. En ese proceso, cuando yo pasé de asistente a abogado asistente, a secretario, en el tribunal donde yo trabajaba, en las oportunidades que iba cambiando, cayeron tres veces. Tres procesos de divorcio de la misma persona. De la persona. Y en el mismo tribunal. O sea, iban cambiando. Y tú los conoces, más allá que no los llevas. Y eso yo decía, bueno, pero. Está insólito. Que le ven. Pero así mismo, así pasa. Mira, de igual forma. Si usted. Eso es tóxico. Si usted se casó. No, pero vea. Tú te puedes casar, ¿verdad? Y resulta que en ese proceso que tú te casaste, porque fue muy temprano, porque no viviste la relación de noviazgo, por la razón que sea, tú te divorciaste y resulta que acontece que después llevas una relación de amistad con la persona y resulta que te vuelves a enamorar de la persona y te vuelves a casar. Eso es totalmente válido. Sí, está bien, porque yo creo que uno antes de... esto es un criterio muy propio mío. Yo creo que en ese tema, más allá de la ley y todo, yo creo que uno antes de casarse, o sea, cuando uno se casa, yo creo que para que una relación de verdad, verdaderamente sea exitosa, bueno, okay, yo creo que el éxito no existe, cada quien lo ve distinto. El éxito es subjetivo. Subjetivo, es algo muy propio. Para mí, la amistad es algo fundamental, porque cuando existe la amistad, todo es mucho más llevadero. O sea, para mí es así, creo que eso que tocas, por eso. No, ya va, y tolerancia. O sea, para que no se divorcien, aunque esté. Bueno, pero las amistades existen la tolerancia. O sea, creo que. Tolerancia debería, y paciencia. Porque cuando tú eres amigo y quieres. Eres tolerante. Pero es que no se acuerdan de cuáles son los deberes del matrimonio. Sí, es verdad. Los deberes del matrimonio son respeto, en las buenas y en las malas, hasta la enfermedad. Dos pastas de dientes, tener dos pastas de dientes. Igual, el cepillo no se comparte, porque si no se causa el divorcio. Y así mismo, o sea, esas son cosas que se tienen que ver, y eso lo saben solamente en convivencia. Claro. Yo particularmente lo puedo dar como fe. Bueno, yo empecé a convivir con mi pareja, o sea, duré un tiempo de noviazgo, 6 meses. A los 6 meses dijimos, bueno, vamos a avanzar porque nosotros queremos algo más, vamos a empezar a convivir. Convivimos 1 año y medio, bueno, ya el año, al siguiente año, bueno, vamos a casarnos. Eso me parece buenísimo. Y ese es el mira, como todo en la vida, o sea, tú naces, gateas, caminas, corres, tú empiezas a desarrollarte, te estudias, y así mismo vas, o sea, de eso se trata, y así mismo tiene que ser el matrimonio, y el matrimonio es, o sea, tú te casas, haces el matrimonio, y después, bueno, si el matrimonio no funcionó, la única salida es bueno, exacto, como gente que capaz terminamos de hablando del matrimonio y es del divorcio. Eso da un reflejo de que nosotros no somos aquellas personas que están pendientes, ¿sabes qué? Divórciate. No, nosotros creemos en el matrimonio. Ojo, sin duda alguna, a veces capaz es muy necesario. Es el mal necesario. Es necesario, y eso lo digo, más allá de que, bueno, yo soy un problema, aquí lo hablamos, yo soy bastante romántico en ese tema y siempre creo que puede existir la reconciliación, pero a veces no.
O sea, a veces, ya cuando existe el maltrato, ya cuando llega un momento en que es bastante... No, ya se pasa un límite que no es el normal. No es necesario. Si su esposa le pega, hermano, divorcies. Ah, bueno, sin duda. Si su esposa le pega, y denuncie. No tenga miedo a denunciar. Ya va, pero nosotros somos, ¿tú sabes el chalequeo una vez que porque llegué a ese hay que darle... A el que le tienen que pegar, no, a él. Había un señor denunciando a una señora que le pegaba. Y ese hombre estaba... Todo el mundo lo estaba chalequeando. Claro, Palomino. ¡El Palomino! Él estaba chalequeando. Sí. Bueno, para finalizar, ¿qué podemos concluir del divorcio en Venezuela? Bueno, pudiéramos señalar de que es un procedimiento totalmente distinto al que existía hace 40 años, 30 años, de que existe la facilidad de divorciarse en 3 meses, ya no son 10 años, que el divorcio es el remedio que puede tener una persona cuando ya no se siente a gusto con su cónyuge, que la mejor forma de divorciarse es amistosa. Sí, y de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Pudiéramos indicar también de que usted se puede divorciar y se puede casar las veces que quiera, cuando quiera, con quien quiera, siempre y cuando sea mujer, porque eso también es importante, o en el caso tal de que sea hombre con una mujer, o si es mujer con un hombre, eso también es importante señalarlo. Es el único permitido las causales es el único permitido por la legislación. Que las causales ya no son las causales no son solamente las del 185, usted puede decir cualquier tipo de causal, tal y como lo señalaba Mercedes, compré 2 cepillos, compré 2 cremas dentales. Duerme él con las medias puestas, Pique. Exactamente. El aire acondicionado enfría más del lado de él, pero yo quiero la mitad de él. Sí, esas cosas así. Claro, bastante subjetivo, pero que tiene que ser causales que el juez, cuando las lea, diga, ok. Está bien. No, yo te voy a decir, normalmente no. El juez no te va a aceptar normal que tú te bañaste 15 días y el otro no, porque eso no puede ser una causa. No te creas. Bueno. No, pero es que si supieras que sí, porque el juez no es el juez o la jueza no es quien vive con la persona. Claro. Y ella pero tiene que, o sea, pero si creo que pero si no eso. Pero acuérdate, pero ven acá, resulta que eso cosas. Claro, eso viene un compendio de cosas de que bueno, mira, esto trae una higiene, eso me afecta a mí, hacen la vida en común imposible y alguien dice, "Okay." Por ahí te vas. Sí, casi que puedes ahorita divorciarte por cualquier cosa. Es demasiado amplio. Es fácil. Lo que pasa es que el tema también viene ahí, radica en lo económico. Si casarte cuesta, divorciarse cuesta. Divorciarse también eso más. Es importante como una conclusión. Oye, señores, si ustedes gastaron un realero en la boda, páguele al abogado el divorcio. Así no es pueden así decir que no. Claro. No. Eso es una conclusión, mira. Claro, es que regia, eso es así. Digna, perfecto. Eso es así. Eso bueno, es así. Un placer tenerte aquí, de verdad. La conversación fue bastante agradable, creo. Y fue bastante natural, que es lo que queremos siempre aquí. Que todos puedan, más allá de que sean abogados o no, o estudiantes, las personas, vamos a decir, los mortales, qué arrogante sonó, ¿vale? No, sé que sí, la humildad, sí está. Pero que puedan entenderlo y que se le haga menos escuchar esto, porque eso es lo que queremos aquí. Claro, y que cubra las expectativas y aclare dudas, eso es lo más importante. Y a mí me gusta algo que han tratado ustedes, y eso se los aplaudo también aquí en público, que es el hecho de que todo esto se está realizando para llevar a cabo y mostrarle a las personas que el derecho no es el acartonamiento, sí, de claro, que sí, el abogado tiene que andar todo el tiempo así viendo, no, es humanizarlo. O sea, el abogado es un ser humano con una profesión. ¿Qué comemos? Tenemos vida social. Claro. Tenemos horas de descanso. Llenámoslo todo de agua. O sea, sí, y así sucesivamente. El abogado es así. Humanizar un poco la profesión y que se den cuenta que nosotros, más allá de todo esto, lo que queremos es buscar solucionarles los problemas a ustedes. Sí, asesorarlos, porque no todo el mundo tiene. Y como en todas profesiones, hay buenos y hay malos. No nos metan a todos en el mismo saco. Eso es lo que yo quisiera dejar así. Exactamente. Bueno, Joan, danos tus redes para que te sigan. Uh-huh. Bueno, tengo la red del escritorio jurídico, que es @tuabogadoolivar. Y mi red personal, que es @JoanOlivar. Por allí nos pueden contactar. Bueno, síganos en nuestras redes en Instagram, @legalizados. Y en YouTube, igualmente, legalizados.